Muy buenos días, representante del Gobierno de España, señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, doña Reyes Maroto, presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de Madrid, expresidente del Gobierno de España, expresidentes de la Junta de Castilla y León, de las Cortes de Castilla y León, delegada del Gobierno, procuradores, parlamentarios nacionales, autoridades civiles, militares, académicas y judiciales, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes económicos y sociales, medios de comunicación, señoras y señores, les doy la bienvenida a estas Cortes, la casa de todos los castellanos y leoneses, para la toma de posesión del excelentísimo presidente de la Junta de Castilla y León. Como saben, don Alfonso Fernández Mañueco recibió la confianza de esta Cámara el pasado 9 de julio, ha sido nombrado por el rey Felipe VI y su nombramiento en el Boletín Oficial de España, en el Boletín Oficial de Castilla y León, se ha realizado hoy, día 12 de julio. Esta toma de posesión simboliza el impulso definitivo a esta décima legislatura que permitirá que los trabajos que se nos han asignado a esta Cámara puedan arrancar con el ánimo y la vocación de servicio que siempre nos ha caracterizado. Vaya por delante mi felicitación, señor Fernández Mañueco, y le deseo suerte, que tenga buen criterio y que tenga unas decisiones acertadas, porque eso estará indefectiblemente unido al éxito de nuestra comunidad autónoma, de nuestra Castilla y León. Ahora pido al secretario primero de la mesa que lea el Real Decreto por el que se le nombra presidente de la Junta de Castilla y León al señor Fernández Mañueco. Muchas gracias. Real Decreto 409/2019 de 11 de julio, por el que se nombra presidente de la Junta de Castilla y León a don Alfonso Fernández Mañueco. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 26.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, vengo en nombre al presidente de la Junta de Castilla y León a don Alfonso Fernández Mañueco, elegido por las Cortes de Castilla y León en la sesión celebrada el día 19 de julio de 2019. Dado en Madrid el 11 de julio de 2019, Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mañueco puede acercarse a jurar o prometer su cargo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Castilla y León con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones de la Junta de Castilla y León. Tiene la palabra doña Reyes Maroto, ministra de Comercio, Industria y Turismo del Gobierno de España. Buenos días, presidente de la Junta de Castilla y León,
expresidente del Gobierno, delegada del Gobierno, presidente de la Junta de Andalucía y presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, autoridades, amigos y amigas. Como ministra en funciones del Gobierno de España, me corresponde trasladar al presidente de la Junta de Castilla y León nuestra plena disposición para abordar conjuntamente y desde la cooperación institucional las tareas que desde hoy asume. A los presidentes autonómicos corresponde definir la orientación política y las actuaciones de sus gobiernos y al Gobierno de España respetar esas decisiones y cooperar en lo posible para hacerlas efectivas. Ambos gobiernos respondemos a una misma obligación de impulso y garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de Castilla y León, así como de garantía del adecuado funcionamiento de los servicios públicos de la región. Y es esa obligación común y desde el respeto a las competencias de cada instancia, estoy segura de que conseguiremos alcanzar acuerdos para desarrollar proyectos conjuntos en los que ya estamos comprometidos, así como para abordar nuevas iniciativas que surjan desde la Junta de Castilla y León o desde el Gobierno de España. El presidente Pedro Sánchez y su Gobierno somos conscientes de nuestras obligaciones, de la lealtad institucional y del necesario entendimiento con las autoridades de las comunidades autónomas. El legítimo debate político entre partidos y opciones diferenciadas debe desarrollarse siempre, sin perjuicio de esa lealtad institucional, que no es una mera referencia retórica, sino que se concreta al menos en tres ideas fundamentales. En primer lugar, el respeto a las competencias y a las responsabilidades políticas de cada institución. En segundo lugar, la búsqueda de acuerdos y ámbitos de avance conjunto mediante la comunicación y la cooperación constantes. Y en tercer lugar, la consideración de los derechos, de las demandas, de los intereses propios de la ciudadanía de Castilla y León, de todas y todos los ciudadanos. La condición de ciudadano garantiza la obligación de plena igualdad, consideración por parte de todas las administraciones, sin exclusiones, sin tratamientos discriminatorios, y sin más exigencia que el respeto, también pleno e igual a la ley. El pluralismo político que caracteriza a la sociedad española y también a la sociedad castellano-leonesa y que se expresa políticamente en los resultados electorales y en su composición de estas Cortes exige esa atención constante a los diferentes grupos políticos. Exige también un esfuerzo diario por avanzar en los acuerdos más amplios posibles que refuercen la vocación integradora de nuestro sistema democrático y de nuestro modelo constitucional. Por tanto, el respeto a las decisiones, la colaboración entre los gobiernos y la consideración constante de los derechos e intereses de los ciudadanos castellano-leoneses son nuestra guía en las relaciones con el futuro gobierno de Castilla y León. En cada uno de estos ámbitos corresponde a ambos gobiernos una posición de impulso, de cooperación activa y de participación constructiva, pero también de garantía del marco legal y del seguimiento recíproco de las actuaciones. En cumplimiento de este deber de lealtad hacia los gobiernos, quiero acabar ofreciendo al presidente Fernández Mañueco la más amplia y sincera disposición al acuerdo, la misma que confiamos sabrá expresar su gobierno. En nombre del presidente Pedro Sánchez, le deseo suerte para su mandato y que mi tierra, Castilla y León, sea, una vez más, ejemplo de convivencia, ejemplo de integración y ejemplo de desarrollo y prosperidad. Felicidades. Tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo y paisana, muchas gracias por tu presencia hoy aquí. Señor presidente de las Cortes de Castilla y León y miembros de la mesa, presidentes de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, expresidentes de la Junta Juan Vicente Herrera, Juanjo Lucas, Constantino Nalda, Demetrio Madrid, presidentes de las Cortes de Castilla y León, delegada de Gobierno
parlamentarios nacionales y autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes, resto de autoridades políticas, judiciales, académicas, civiles y militares, representantes del tejido económico y social de Castilla y León, amigas y amigos. Muchas gracias por su asistencia. Estoy muy agradecido por la confianza de los castellanos y leoneses que hoy hacen posible esta presidencia y la conformación de un nuevo gobierno para nuestra tierra. Gracias, señora ministra, por sus palabras en nombre del Gobierno de España. La Junta de Castilla y León será un gobierno leal con el Gobierno de España. Se lo puede trasladar al presidente de Gobierno. Y seremos leales en la construcción del futuro de nuestra nación y en la defensa de la unidad de España. Un gobierno leal, pero también exigente en los retos que de forma conjunta tenemos y sabremos afrontar especialmente. Por ejemplo, la concreción de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las singularidades de nuestra comunidad en la consecución de las infraestructuras que vertebren nuestra tierra, la defensa de la agricultura en Europa o el reto demográfico, entre algunos ejemplos. Quiero agradecer a los presidentes Demetrio Madrid y Constantino Nalda. Al margen de las diferencias ideológicas, alabo vuestra labor. Vuestra labor en la construcción de Castilla y León cuando despertaba mi vocación política. Fue la primera vez, 1983, en la que yo tuve la oportunidad de votar. Gracias también al presidente Lucas por confiar en mí, por darme mis primeras oportunidades hace ya algo de tiempo. Gracias por tus enseñanzas y tu valía de tu ejemplo, que será una luz en nuestro camino. Gracias al presidente Herrera. Ya te lo dije el otro día. Muchas gracias por tu labor, por tu entrega, por tu vocación de servicio. Ha sido un honor y un privilegio trabajar a tu lado durante todos estos años. Muchas gracias. Gracias, presidente Rajoy. Muchísimas gracias por haber contado conmigo en tu proyecto cargado de lecciones de sacrificio, de superación de adversidades, de altura política y de sentido de Estado en momentos cruciales en la vida de este país. Gracias también al presidente Casado, mi presidente. Gracias por tu apoyo, tu presencia, tu energía, tu ilusión. Compartimos presente y mucho futuro. Lo compartimos desde unos valores de progreso y de oportunidades. Quiero también agradecer al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Dentro de este proyecto de ilusión, me sumo a ti y a otros presidentes autonómicos en la dedicación plena de hacer crecer desde un autonomismo útil el progreso de España. Y gracias al presidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, hoy aquí presente. Bueno, tú conoces la estima personal que te tengo y sobre todo la que Castilla y León tiene a la vecina Comunidad de Madrid, con la que todos debemos potenciar nuestra colaboración. Antes de comenzar mi intervención, quiero recordar a Miguel Ángel Blanco. Se cumplen 22 años de su secuestro y vil asesinato. Él fue símbolo de la libertad, de la lucha contra la barbarie y del terrorismo que nunca debemos olvidar en la sociedad actual. Hoy inauguramos una nueva etapa en Castilla y León con un nuevo gobierno para todos los castellanos y leoneses. Y hago un llamamiento a todas las personas de esta tierra, se encuentren donde se encuentren, para que apuesten por ella. Nosotros haremos todo lo posible para que nos sientan a su lado. Un gobierno que desde la moderación apuesta por la transformación de la comunidad autónoma. Y estamos aquí porque los castellanos y leoneses han elegido políticas de moderación, de centro y liberales. Muchas gracias al Partido de Ciudadanos y a su portavoz y futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Tenemos mucha tarea por delante, pero como bien dices, no nos va a faltar
ni fuerza ni ilusión. Asumo la tarea de presidente de la Junta de Castilla y León y el compromiso de liderar un gobierno transformador que asuma los desafíos que tenemos como comunidad. Entre ellos, potenciar y mejorar la calidad de los servicios públicos, combatir la despoblación, impulsar el desarrollo rural, generar empleo como motor de nuestra economía e insistir en las políticas de transparencia y de buen gobierno. Y lo haremos desde el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas representadas en estas Cortes de Castilla y León. Es fundamental que consideren que el compromiso con esta tierra está por encima de cualquier otra cosa. Que la unidad de España, el respeto a la legalidad, están por encima de todo. Yo lo tengo claro, lo he demostrado y lo voy a seguir demostrando y estoy convencido de que todos los grupos aquí presentes, representados en las Cortes de Castilla y León, lo tienen igual de claro y lo van a demostrar. Será siempre por el bien de Castilla y León. En esa tarea, el diálogo político es fundamental y será una constante de mi gobierno. Además, convocaremos también a un diálogo social con empresarios y sindicatos de nuestra comunidad en una fórmula ya reconocida fuera de nuestras fronteras y que garantiza el progreso con la estabilidad necesaria. Un diálogo civil también con los representantes de los tejidos asociativos y un diálogo institucional, como mencionaba antes, con las entidades locales, con otras comunidades autónomas y, por supuesto, con lealtad y exigencia al Gobierno de España y con la Unión Europea. Ese convencimiento del valor del diálogo nos hace ser consecuentes, además, con nuestra propia historia. León, origen y cuna de tantas cosas, se celebró la Curia Regia, cuna del parlamentarismo, en 1188, convocado por Alfonso IX de León. Quiero aprovechar también, para con la solemnidad que la ocasión requiere, manifestar hoy aquí que esta presidencia y el futuro gobierno parten con un objetivo por encima de cualquier otro, que es la prosperidad y el bienestar de todas las mujeres y los hombres de Castilla y León. Un objetivo en el que estamos todos implicados, toda la sociedad mayoritariamente aquí representada. Un objetivo de comunidad en el que las aportaciones de todos no solo son valiosas, sino que son necesarias. Un objetivo que compartimos desde un gobierno que tiene la intención de vertebrar y buscar en todo momento, por un lado, el equilibrio económico, pero también el equilibrio social en el que se sustenta nuestro propio gobierno. Debemos consolidar las bases para lograr un crecimiento estable con medidas como la bajada o la bonificación de impuestos. El apoyo a las pymes, a los autónomos, a los emprendedores será nuestra prioridad para que todos estos generadores de empleo se conviertan en grandes palancas de crecimiento de nuestra economía de todos nuestros sectores. La agricultura y todo el sector primario, la industria transformadora, la automoción tan importante en Castilla y León, pero también la energía, la investigación, las nuevas tecnologías, el turismo, la cultura, el comercio, los vinculados a los grandes servicios públicos y también al sector terciario. Además, Castilla y León es y debe seguir siendo todavía más atractiva para la inversión y para que lo sea especialmente para los inversores nacionales e internacionales. Contamos con las condiciones necesarias para que así sea por nuestro enclave y entorno, impulsar y potenciar condiciones preferentes para poner a Castilla y León en el centro de los entornos de decisión económica, que será una prioridad. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros servicios públicos. Castilla y León es un referente nacional, políticas sociales, dependencia, educación, sanidad. Pero tenemos que mejorar, tenemos que ampliar esos servicios, ajustar lo que sea necesario para llegar a más personas, a más prestaciones, con más recursos en todo el territorio. Este Gobierno también impulsará medidas de transparencia y calidad democrática tan necesarias para responder a las exigencias que hoy nos reclama la sociedad. El mundo rural forma parte de la esencia de nuestra región. Es
el corazón y el alma de nuestra tierra. Una región con 2.248 ayuntamientos, más de la cuarta parte de los municipios de España. Por eso nosotros, más que nadie, tenemos que poner en valor nuestros pueblos, tenemos que poner en valor a sus gentes, facilitándoles más y mejores oportunidades. Y si me permiten, hacer un reconocimiento a las personas que allí viven porque están defendiendo nuestras señas de identidad. La apuesta por las inversiones tecnológicas, el fomento del turismo y la cultura, así como la industria agroalimentaria, deben ser algunos ejes fundamentales para combatir precisamente la lucha contra la despoblación. En realidad, todas nuestras políticas, en todas las áreas de gobierno, habrá un foco especial dirigido a ese problema que no libraremos con éxito si no somos capaces de entender todos que se trata no solo de un problema de España y de Europa, de un problema de las sociedades desarrolladas y, por tanto, requiere medidas globales. Queremos ser un gobierno transformador en busca del empleo, en fomento de la actividad económica, en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos, en la transparencia y la apuesta por el mundo rural. Ese será su mapa de actuación para los próximos 4 años. Seremos un gobierno cercano, cómplice de la gente de esta tierra, un gobierno que considera que el respeto se gana, la honestidad se aprecia y la confianza se adquiere. Y lo haremos a través de instrumentos como la lealtad, que siempre será generosa con los errores, la honradez, el esfuerzo y el compromiso, que serán señas de identidad de nuestro gobierno. Como presidente de la Junta de Castilla y León, ratifico mi compromiso personal y de mi gobierno con esta región, con la unidad de España, con el orgullo de sentirse tan castellano y leonés como español. Mi compromiso con la defensa de nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestra historia. Porque Castilla y León no se entiende sin España y España no se entiende sin Castilla y León. Mi compromiso para avanzar abiertos al mundo, como hemos hecho a lo largo de nuestra historia, en esos momentos que hicieron de esta tierra una tierra universal. El legado vivo que nos permite atesorar los primeros bajidos del español, nuestra lengua universal, en la nodicia de quesos del monasterio leonés de Rozuela y en los becerros burgaleses de Valpuesta, o en los anuncios del romance de las pizarras visigodas de Ávila y de Salamanca. Hoy, uno de los grandes poetas de nuestra lengua, Pablo Neruda, nació hace 115 años. Él escribió: queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Pues bien, hagamos realidad los sueños de la gente, sus aspiraciones, sus anhelos. Hagamos de esta tierra la mejor tierra para vivir. Antes de concluir, quiero agradecer de corazón vuestra presencia hoy aquí en un día tan especial para mí, para todos. A muchos de los que estáis aquí, hace tiempo que no os veía. Y os agradezco que hayáis querido acompañarme. En el que, sin duda, y junto con la investidura del martes pasado, ha sido el momento más importante de mi trayectoria política. Pero quiero también tener un recuerdo especial para todas aquellas personas que no están y a las que tengo siempre presentes. Y si me permitís, a todas aquellas personas que no están y que están en el recuerdo de todos vosotros. Por último, quiero agradecer a mi familia, espero no emocionarme, a mi mujer, a mis hijas, el apoyo y la paciencia que tienen conmigo. Durante estos 4 años no podré estar con vosotros el tiempo que me gustaría estar, pero compartimos que esta causa vale la pena, ellas lo saben. Como saben también que no hay mayor satisfacción que la de servir a esta tierra con la convicción y con la entrega con la que asumo esta presidencia. Y lo hago con la humildad que me impone la responsabilidad de estar a la altura que merecen los 2,5 millones de personas de esta tierra y quienes me precedieron en el uso de estas responsabilidades.
Como dije en mi discurso de investidura, vengo con el firme compromiso, el ejemplo y el recuerdo de muchos servidores públicos o simplemente servidores de esta comunidad que lo hicieron hasta el final de sus días. Entre ellos se encuentran dos personas que marcaron mi vida, mis padres, hoy no están aquí, desgraciadamente. Me inculcaron tres cosas que me sirven cada día. La importancia de ser buena persona, de ser una persona trabajadora y que no hay mayor legado que la honestidad. Ruego a todos los que están aquí que me ayuden a cumplir esta tarea y ruego a Dios que me ayude en ello. Muchas gracias a todos.